Italia. Buenos días, quería mesa para dos. ¿Para hoy? Sí, para dos personas. ¿Tenemos una mesa libre a la que va bien? Sí, sí, sí. Un nombre, por favor. Eloy. Gracias, Eloy. Hasta luego. Hasta luego. Mierda. Isaac, ¿estás preparado? ¿Dónde apuntaste la clave de tu candado? ¿Todavía sí? ¿Está la carta? ¿Qué hemos dicho de la magia en casa? Eso dices porque eres un ser amable. Por estos preciosos años. ¿Preciosos? Gracias. ¿Cómo lo haces? ¿El qué? No sé. No dejar de sorprenderme. Me sale solo. Anda, elige una carta. Concéntrate. Joder. La bici.
¿Para que no pienses que hago trampa? ¿Y esto qué es? ¿Y esta baratija? ¿Qué crees que es? Hombre, una lámpara. Una lámpara mágica para que pidas un deseo. ¿Un deseo cualquiera? Lo que más desees. No tengo. Dímelo. ¿Va a aceptar? Eso se trata. Pues hay algo que llevo un tiempo pensando. A mí no, a la lámpara. Deseo que Lo y yo seamos pareja abierta. ¿Cómo? Pareja abierta. Poligamia. Esa cosa. ¿En serio? ¿Qué? No sé. ¿Estás enfadado? No es justo, Isaac. Por una vez que me esfuerzo por ser original... No, hombre, no exageres. ¿Esto es todo lo que te importa, nuestra fidelidad? Hubiera sido un detalle por tu parte que me hubiera avisado que no podía hablar de mi deseo oculto. Que eres un niño caprichoso. ¿Y tú en qué siglo te has quedado anclado? En asuntos de vital importancia, el estilo y no la sinceridad es lo verdaderamente vital. Esto es un asunto de vital importancia. ¿Qué dice? Oscar Wilde. ¿Pero qué tiene que ver con Oscar Wilde? ¿A ti qué es lo que te jode? ¿Que te sientas cosa o que te das cuenta? ¡Joder ya! Me jode que nunca pienses en mí. Hablemos de ti. ¿Qué haces con eso? Sinceramente, creo que te falta poca originalidad. Marilyn. No es lo mismo. Entonces, tal vez tus deseos valgan menos que los míos. Es que me estás hablando de que tengo que verte follar con otros. ¿A qué te recuerda esto? Dilo. ¿Quién te cura las heridas a las que tú no llegas? Confianza. Así lo llamamos, porque me lo pediste tú. De mi deseo, podemos disfrutar los dos. ¿Qué me estás contando? Las parejas normales no van por ahí teniendo sexo con otros. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Porque no es normal. ¿Y qué es lo normal? Pues que una pareja se quiera mucho, mucho y ya está. Yo te quiero más que mucho, mucho. Yo te quiero una jarta. Deja de hacerme el lío. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Qué necesidad tienes? Ya no te pongo. Creía que lo teníamos todo para ser felices. Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Eloy, para. Sabes que no te he mentido y sabes lo que me apetece. No tiene nada que ver contigo. Hay otro tío. ¿Eso es lo que crees? Tienes miedo, ¿verdad? Tienes miedo a que me desenamore.
¿Te aterra la idea de que me olvide lo que hemos vivido juntos, lo felices que hemos sido? ¿Te acojona que me vaya, me marche y se pierda la magia? ¿Tienes miedo a quedarte solo? Eloy, nunca deja de creer en la magia. Atrás somos animales.